Blanco, dime que esto es verdad. Bueno, quizá por eso ese acuerdo se llame Atreverse con más progreso. Tan verdad como que el propio Scholz este fin de semana lo reconocía, lo remarcaba ante los suyos. Al final es su medida estrella de la que se van a beneficiar las nóminas de más de 10 millones de alemanes. Van a pasar, si esta promesa se cumple, de 9,6 euros la hora a 12. Esto al final es parte de un gobierno de centro-izquierda que tiene otras medidas, digamos, para combatir la desigualdad. Otra medida económica de este tipo, pues van a crear 400.000 pisos al año, eso es lo que pretenden, y en una cuarta parte quieren financiarlo con fondos públicos. En el acuerdo están también los verdes. ¿Esto se va a notar en las medidas que tome el gobierno? Sí. Olaf Scholz al final lo tenía claro desde el principio, que si quería contar con su apoyo a la hora de investirle, como va a suceder mañana, tenía que ceder a sus exigencias. ¿Cómo? Pues va a tener que hacer cesiones importantes, cesiones también decisivas, también en lo económico. Por ejemplo, ¿cuáles son estas exigencias? Pues acabar con el carbono de aquí a 2030 y que para esa fecha el 80% de la energía que se emplea en Alemania provenga de las renovables. El otro día contábamos otra medida, que es que quieren bajar el voto a los 16 años. Eso supongo que se notará también en sus propuestas electorales, que harán unas destinadas a este público. Sí, bueno, esta posibilidad ya existía en algunos Länder, en algunos estados federales, también en algunos municipios, la de votar a partir de los 16, pero para el Bundestag, para el Parlamento alemán, la edad mínima desde 1949 son los 18 años. Esto es lo que quieren cambiar. ¿Cómo van a ganarse su confianza? ¿Cómo van a ganarse el voto de esta franja de edad? Pues con un paquete de medidas destinadas específicamente a ellos. Por ejemplo, reconociendo el sexo transgénero, legalizando el consumo de cannabis en pues aspectos recreativos o facilitando el aborto. Oye, y Blanco, una cuestión. ¿Es verdad, así entre nosotros, que nadie quería la cartera de sanidad? ¿Que ese fue el principal problema, escollo, para firmar el pacto? Hombre, viendo el percal, Joaquín, está claro que algún motivo tendrían, porque ahora mismo la situación en Alemania es dramática. Tienen más de 50.000 contagios diarios, así que la presión por todos lados es máxima. Olaf Scholz lo ha dicho desde el principio. Su primera medida va a ser la de combatir la crisis sanitaria. Para eso, ¿a quién ha elegido? Pues a este médico, a este epidemiólogo, es Karl Lauterbach. Él es partidario de las medidas más estrictas. Quiere desde ahora mismo cerrar bares, cerrar discotecas, contener los contagios y, por otro lado, pues también combatir el mayor problema que tiene ahora mismo Alemania, el de la no vacunación. Por eso quiere obligar a que se vacunen a partir de febrero. Una tercera medida que propone, pues la de reforzar el sistema sanitario, aunque para eso pues depende un poco de las competencias de los propios Länder.